En este vídeo vamos a corregir la última parte de la práctica 2 que os mandé hace unas semanas y vamos a empezar con Morán Rosales 23, que es el primero del que nos faltaba. Y aquí tenemos una aplicación en la que tenéis una imagen de fondo y que ya he comprobado que tiene un peso relativamente bajo. Si le damos a entrar, existe una validación a través de HTML. Vamos a eliminarla a ver si hay validación a través de JavaScript. Y si le damos a entrar, nos permite entrar. Así que esto es algo que habría que corregir. En el tema del responsive también habría que corregir porque aquí se te queda todo muy pegado. Imagino que esto lo tendrás hecho con Flexbox y lo que tienes es un wrap. No estoy seguro, pero apostaría por eso. Vamos a buscar el elemento que sería este y tienes un flex y un wrap, exacto. Esto con grid no pasa porque ya le estableces las separaciones. Entonces, para todo el tema de la cuadrícula de películas, te recomiendo utilizar grid en lugar de flex. Si venimos a favoritos, de momento no hay nada. Volvemos al inicio, vamos a buscar aquí Saw, por ejemplo. No tenemos paginación. Vamos a marcar esta, esta y esta como favoritas. Y si venimos a favoritos, aquí tenemos las tres, ¿vale? Y si yo las elimino, siguen aquí, así que no se recarga la página. Pero si recargar aquí, imagino que desaparecen. Vale. Para ver los detalles, haciendo clic aquí nos lleva a una página nueva. Aquí también lo podemos establecer como favorito. Genial. Y si le damos a volver, no nos devuelve a la búsqueda que teníamos. Creo, no lo sé. Voy a asegurarme. Vamos a ver los detalles de esta. Le damos atrás. Y vale, sí, sí mantiene la búsqueda. Genial. Pues en principio, todo lo que se ve está bien, salvo lo que te he comentado del grid y el hecho de que no valides más allá de HTML si los campos están rellenos o no. Aquí tenemos un logout también para salir de la aplicación, aunque en este caso pues no se borraría ningún usuario porque no hay un usuario creado. Así que vamos a echar un vistazo al código a ver qué tal está. Y a ver si podemos mejorar algo. Para empezar, en el HTML no se ve nada raro, solo que aquí lo tienes en español cuando la página está en inglés. Esto te recomiendo cambiarlo a en. Y en principio, en este punto, no veo nada raro. Bueno, lo mismo que he comentado en otras prácticas, que en este caso el punto barra no hace falta, pero nada remarcable. En favoritos tienes este script que es de Font Awesome, que me parece que sí que te pide ponerlo en el head, no estoy seguro, pero creo que sí que te lo pide. Estás utilizando Vim, aunque estoy viendo que estás utilizando Vim mal, porque aquí tienes un modificador link y aquí tienes un modificador title y aquí un modificador body, pero no se utiliza así. Para que te hagas una idea, si tú tuvieras un botón genérico y ese botón fuera main button, por ejemplo, o button a secas, si ese botón tiene que ser exactamente igual, pero con otro color, ahí sí usarías un modificador. Usarías button guión guión red, por ejemplo. Pero aquí estás utilizando un modificador para un elemento que no tiene que conservar los mismos estilos, porque lo uno es un link y lo otro es un div. Y en este caso lo mismo. Aquí tienes un div y tenías el modificador, no, aquí abajo. Para el main movies y después para el main movies title y el main movies body. Esta no es la forma de utilizar Vim y de hecho aquí te falta una barra baja. Así que por esa parte revisa la documentación de Vim para mejorar eso. En movie
Nada que no te haya comentado ya. En movies me imagino que será muy similar, así que lo mismo de las otras. Y vamos a echar un vistazo al CSS a ver qué tenemos. Vamos a login. Aquí tienes el body. Tienes un display none en el body, no sé por qué. No he visto jamás un display none en el body, pero bueno, no sé cuál es el objetivo. Después tienes body background, body logo. Que estos elementos de body background y body logo no se mostrarían. Si el body tiene un display none, esto no debería mostrarse. Bueno, aquí se lo estás forzando. Entonces, no sé por qué has decidido hacerlo así, pero bueno. Aquí tienes el main, aquí tienes el form. Aquí tienes form y dentro form title y form input y form button. Este form no te hace falta porque ya he estado viendo las clases que tienes y sin este form te funciona exactamente igual y no te cargas la especificidad. Así que intenta no utilizar estilos descendentes. En media tienes los media queries que aquí tienes nav.set, los inputs que estén aquí dentro, que no sé por qué lo estás haciendo así. Y aquí un navbar top logo, un display none. Vale. Luego en movie. Nada, lo mismo. Tienes aquí un estilo descendente. Aquí tienes un estilo doblemente descendente. Y. Bueno, lo que te he comentado, que los estilos descendentes intenta evitarlos porque con esto te estás cargando la ventaja que te está dando Vim, que es para no pisar la especificidad. Entonces, por esa parte, revisa los estilos para evitar que se pisen los estilos unos a otros por el peso. Aquí en el style veo que estás utilizando el import de CSS. Y eso es algo que no te recomiendo hacer. Sí que es válido utilizar el import, funciona, pero el problema que tiene utilizar import es que los archivos se cargan secuencialmente, no se cargan en paralelo. Entonces, hasta que este archivo CSS no está cargado, no carga el siguiente, después este y después cargarían los estilos. Entonces, esto te recomiendo que lo soluciones con un link en el HTML directamente. Eso o que utilices algún tipo de plugin como SAS o algo así para que te junte todo en uno y de esa forma solo importarás un archivo CSS. Entonces, por esa parte, nada más que comentar de CSS. Vamos a cerrar esto y vamos a ver el JavaScript. Vamos a ver el login. Aquí tienes session, init, una constante session, new session, que esto me imagino que será algo tuyo. Y aquí ven listener, don't content load init, función login, vale. Vale, estos dos aquí ven listener los estás utilizando para llamar a la función que inicia todo, imagino, que es el redirect. Después aquí en esta función estás recuperando estos archivos y stop event submit. Esto es para parar la propagación, ¿vale? En los scripts lo mismo. Aquí tienes la función init otra vez cuando cargas. El storage no veo nada distinto ni nada raro, ¿vale? Esta es la sesión del usuario. Vale. Esta es la llamada. Que tienes request y estás modificando todo eso. O sea, lo estás tratando como si fuera una clase. Entonces, esta no es la forma que yo hubiera utilizado. Es viable porque funciona. Pero hay formas más simples de hacerlo. El redirect
Vale, esto lo único que hace es comprobar dónde estás y si existe una sesión para devolverte al login. Aquí tienes el Query Selector Body y le quitas el Display None que tenías puesto. Y luego está el menú. Vale, que esto simplemente es el menú desplegable que tienes, creo. Que yo lo habría puesto solo como icono, porque ya que solo tienes el icono de logout, yo lo habría puesto directamente sin el dropdown. Aquí tienes la misma mecánica que en el otro. Tienes favorite y lo tratas como una clase, modificando el prototipo. Y en movie exactamente igual. Tienes la función movie y lo tratas como una clase. Entonces, por esa parte ya te digo que me parece una forma un poco enrevesada de hacerlo, pero es válida. Así que por mi parte nada más, solo comentarte esas cosillas y que lo revises más que nada. Así que vamos a pasar con el siguiente, que el siguiente nos viene de parte de OverSV. Aquí tenemos su aplicación. La imagen es un poquito pesada, ya lo he estado mirando y son unos 600K. Vamos a recargar. Esta son 591K, creo que la podrías comprimir para que ocupara menos. Y hay otro detallito que he visto. Cuando intentas hacer login, te aparece esto. Pero aquí te aparece un scroll muy feo porque esto te está ocupando sitio. Para evitar eso, te recomiendo que a este div del error le pongas un position fixed. Y como con el position fixed te va a perder el ancho porque solo va a ocupar lo que ocupe su contenido, pues si le añades un width del 100% lo recuperas y como ves ya no te aparece la barra del scroll porque has sacado este div del flujo. Entonces, con eso solucionarías el problema del scroll. Vamos a poner un usuario para entrar, ASD. Aquí me pide que sea más largo, pues ASD y otro ASD. Vale, y aquí ya entro. Tenemos el logout aquí arriba, la bienvenida, genial. Aquí tienes un texto ya por defecto para buscar, bueno, como placeholder. En el browser no es nada, es el inicio directamente. Y bookmarks, imagino que son los favoritos. Aquí veo que te aparecen los favoritos y si son películas o series, muy, muy rollos 90. Esto es algo que ya no se ve actualmente, ya casi en ninguna página. Y también veo que tienes scroll, aunque no haya contenido. Luego miraré en el CSS por qué es. Pero me imagino que será porque le has puesto un alto a este elemento y no has tenido en cuenta el tamaño del header. Me imagino que será por eso. Vamos a buscar aquí una película. Y no salen fotos. Así que me imagino que será para optimizar. Y vale, aquí se pueden ver los detalles, genial. Me gusta cómo has colocado los detalles. Y esto será para añadir a favorito, vale, nos recarga la página, genial. Vamos a bookmarks y aquí sí que te aparecen las imágenes. Vale, me parece una buena forma de optimizarlo. Un poquito raro que al principio no salgan las fotos, pero si es por lo que me comentaste de la optimización, me parece bien. Aunque ya te comenté en el directo que las fotos de la API ya están bastante optimizadas. Entonces eso es algo que yo modificaría para que esto no pareciera tan limpio, sino que se pareciera más a una aplicación de películas. Aquí en el logout me imagino que te cargarás la sesión del usuario. Vamos a ver la aplicación. Aquí en el local storage se mantiene lo mío. Tienes un caché de películas. Y en el session storage no hay nada. Vale, pues genial. Vamos a pasar a ver el código, a ver qué tal está.
Vale, respecto al código, veo que tienes Pug, así que me gusta bastante solo por eso. Este es el punto error que te había comentado antes, que tenías que modificarlo para solucionar ese problema. En el browser no veo nada raro. Header no index, eso no sé lo que es. Button small. Button small. Espero que haya un button normal, porque si no, este modificador no pinta nada. Y en bookmarks, el header no index, info bookmark paragraph XL. Aquí el modificador sí está bien puesto, porque tienes este paragraph, aunque si es párrafo está mal escrito, pero si esto es el párrafo normal, este XL sí es un modificador válido. Y en principio nada que comentar sobre el HTML. Vamos a ver el CSS. Aquí tienes los archivos base. Vale, genial. El header no index. No sé lo que es, la verdad. Y aquí estás usando Vim. Vale, genial. Los marcadores son los favoritos. Item, img. Vale, estupendo. Aquí en este paragraph XL te sobra este 5 píxeles 0 porque ya se le estará aplicando el paragraph. Así que este te sobraría. Vale, y por aquí nada más. En el browser, nada que comentar. Aquí tienes la modal que abre la película. Y nada más. Aquí tienes los botones y errores. Vamos a ver. Tienes button, vale, genial. Y button small. Y este es el error que lo que te había comentado era que pusieras position fixed y un width de 100%. Y con esto solucionarías tu problema. Los colores son las variables. En el index tienes el index body, el header, el form, for input, vale, genial. Y en los styles tienes las importaciones. Vale, pues el CSS, genial, nada que comentarte. Aquí tienes el window with event listener load, vale, genial, pero tienes show films declarado antes de utilizarlo. Para que esto no te dé problemas nunca, los Async Listener siempre, siempre, siempre al final del código. El show films, vale. Info bookmarks, getElementById, perfecto. Aquí tienes los template strings. Aquí estás ordenando, vale, genial. Aquí construyes las películas. Aquí borras el favorito y actualizas el local storage, estupendo. No quiero guardar. En browser lo mismo. Este let sería const, porque aunque sea un array y modifiques el contenido, sigue siendo un array. Por lo tanto, lo puedes declarar como const y no habrá ningún problema. Aquí tienes el epriven default, la petición. Vale, estupendo. Y otro Async Listener, que aquí lo mismo. Estos dos, bueno, estos tres Async Listener al final del todo. Y quitando eso, lo veo todo bastante bien. Bastante bien. El login, tienes el ID, el username, el password y los marcadores. Y vale, esto es simplemente la validación y el guardado en el local storage, ¿vale? Y para salir, logout, bueno, si tienes, no sé por qué has metido el welcome en el logout, yo lo habría metido en el browser o, sí, en el browser, que es donde se está mostrando realmente, o incluso habiendo, hacer un archivo nuevo que sea solo para el welcome. Vale. Aquí el welcome username, porque si estás te lo muestra y si no te devuelve a su sitio, genial. Y el botón de logout, lo que había dicho antes, que te destruye la sesión del usuario.
Así que este proyecto casi, casi, casi perfecto. Con esos detallitos que te he comentado del CSS y tal, pero bastante bien, me gusta. Así que vamos a pasar al siguiente, que es de Rafael Ramos R. En esta aplicación vemos estos cuatro iconos o tarjetas que realmente no sé qué representan. Luego miraré si en el código tienen alguna relevancia, pero creo que son un simple adorno. El username y el password, si les quito el required, puedo entrar, así que eso es algo que tienes que vigilar y validar. Vamos a poner aquí ASD, ASD, y aquí entro. Y aquí tenemos home y favoritos, y me dice que todavía no tengo. Vale, genial. Vamos a buscar Iron Man. Y la presentación me gusta bastante cómo está puesto. Solo un par de detallitos que yo cambiaría, que es que el tema de favoritos, en lugar de usar una estrella amarilla, usaría una estrella vacía, porque esto a primera vista, según lo ves, ya piensas que está como favorita. Y la segunda es que la paginación, que está muy chula, pondría el clic en el círculo entero, en el elemento entero, en lugar de solo en el número, porque hay veces que cuesta hacer clic justo en el punto. Y si estás en un móvil, pues más. Y otra cosilla es que si consigues hacer esto mismo sin recargar la página, o sea, simplemente que se borre lo que hay en las películas y vuelva a aparecer, te va a quedar muchísimo más limpio y la experiencia de usuario va a ser mucho mejor. Quitando eso, la aplicación visualmente está muy chula. El hecho de que hayas puesto estos carteles para cuando no hay imagen también está genial. Y en los favoritos, cómo está colocado también está genial. Pero aquí se te ha olvidado añadir que aparezca la imagen cuando no la tiene. La vista de los detalles. También me encanta cómo la has diseñado, con estas sombras y con la foto está saliendo por arriba, me parece genial. Y la única cosilla que te diría es que en lugar de tener que hacer clic en el título, pusieras el clic en la tarjeta completa, para que puedas pinchar en cualquier punto y se te abra la película. Quitando esas cosillas, me parece una aplicación estupenda. Así que vamos a pasar a ver el código, a ver si hay algo que se pueda mejorar. Y vamos viendo. Vale, en el HTML no veo nada remarcable. Lo mismo que a los demás, lo del punto barra. Pero quitando eso, nada especial. Y lo único, una pregunta, que es que no sé por qué metes el CSS en assets. En assets lo que van son las imágenes, las fuentes y ese tipo de cosas. El CSS debería ir fuera en SRC. Eso es algo que si no te lo comenté a ti, se lo comenté a otro, pero la carpeta CSS manténla fuera de assets, porque se consideraría un error en cuanto a arquitectura que metieras los estilos aquí dentro. Quitando eso, no veo nada más remarcable. Vamos a ver el CSS. Aquí en Fields. Vamos a ir arriba del todo. Aquí tienes un grid, ¿vale? Estás usando variables para los colores. Y en principio, nada especial. Todos son clases, así que guay. ¿Vale? En el navbar tenemos. Vale, navlink A, lo tienes ahí como modificador, genial. Y nada más, a ver, en los styles tienes los colores, genial. Y la fuente también. En el body tienes el background y tienes una fuente de refuerzo por si esta no cargara, genial. Y lo demás son todo clases. Así que. Vale, esto lo tienes aquí. Este checkout, el espacio fuera, esto debería ser así. Y nada más, nada más. El CSS, bien, sin nada más que contarte sobre el CSS.
Vamos a ver el JavaScript. Tienes aquí el 404 controller, que esto es para cuando no lo encuentras, creas un elemento section, le añades la clase error y escribes el contenido de viewNotFound. Vale. Por lo que he estado viendo en el JavaScript un poco por encima, lo estás realizando la aplicación y tratándola como si fuera a través de un framework, pero con JavaScript puro. Así que genial. Es para no perder las normas que puse de no utilizar framework, digamos que te has construido tu propia versión de una SPA. Así que genial, me gusta mucho cómo lo has enfocado. Por aquí nada, simplemente vas escribiendo las cosas con las vistas que tienes. Aquí esto es para saber qué estás buscando, imagino. No, esto es para los datos que te llegan, vale. Y new data user. Vale, aquí estás haciendo la petición. Genial. Esta es la vista del 404, o sea que lo que estás devolviendo son template strings tal cual para escribirlo. O sea que un enfoque bueno. Que esto en un mundo profesional, pues evidentemente tirarías de un framework directamente, no harías esto. Pero teniendo en cuenta la limitación de no usar un framework, que tu respuesta haya sido esta, me parece genial. Aquí tienes la verificación de usuario, pero no la tienes del todo bien hecha porque ya te digo que si quito el require me lo cargo. Aquí tienes el search controller, vale, aquí es donde estableces la imagen si no llega. Y en principio todo lo que estoy viendo del JavaScript está bastante bien. Aquí limpias el session storage y reemplazas la URL con el login para que te devuelva. Genial. El login controller. Vale, no veo nada que contarte realmente. Si hay algo que me haya saltado y que se lo haya comentado a otros, pues lo mismo, lo puedes aplicar. Pero ya te digo que en principio no veo nada raro que comentarte. Así que, bueno, aquí tienes esto, mira, si antes lo digo, para los botones de favoritos, lo mismo, está seleccionando todos los botones y añadiendo un Ascending Listener por botón. Si se lo pones al padre, pues con ev.target sabrías en cuál has hecho clic. Así que con eso te ahorrarías este bucle y guardar todos los botones de favoritos en un HTML collection. Así que eso es algo que sí que puedes mejorar para optimizar bastante la aplicación. Y por lo demás, todo perfecto. Aquí son vistas lo que quedan, que solo son template strings. Así que bastante bien. Esta aplicación también me ha gustado bastante. Vamos a pasar con la siguiente, que es de Ramsua. En esta, nada más abrir la aplicación, tenemos un mensaje que está básicamente para explicar cómo funciona, lo cual está guay para que no haya errores. Y después tenemos el acceder y el registrarse, que me imagino que aquí no podré acceder si no existe un nombre de usuario. Vale, el usuario no existe, aunque el usuario SDASD, estás poniendo ahí la contraseña. ASD123 no existe. Vale. Entonces vamos a poner ASD. Se marca en verde porque me imagino que tendrás un límite de... O simplemente estás validando que los dos coincidan, no lo sé. Luego lo miro. Creamos la cuenta y ya nos loguea directamente. Eso está genial. Vamos a buscar SAU, por ejemplo, que es la primera que tengo aquí. Y aquí tenemos esto, no existe paginación, me parece. Y información, vale, tenemos esto. Y si abro más informaciones, ¿qué está pasando? Vale, se te están abriendo modales encima de modales.
Eso es algo que yo mejoraría, que solo hubiera una modal y dentro se escribiera el código en lugar de crear una modal distinta cada vez que haces clic. Entonces comprobaría si ya hay una y si ya hay una, meto el contenido dentro y si no hay ninguna, pues entonces la creo. Eso es algo que vigilaría. Otra cosa que haría sería poner el botón de cerrar aquí arriba, porque si te llega una descripción muy larga y empiezas a bajar, el botón de cerrar te va a desaparecer. Entonces yo esto lo pondría justo en la esquina con un position absolute, teniendo la modal como position relative, y entonces siempre se te quedaría el botón de cerrar en esta esquina. Y en principio nada más que note por aquí. Vamos a ver los favoritos. Si yo añado esta favoritos, no se está marcando. No sé si se ha añadido. Sí. Se añaden a favoritos, pero no te dan la información de que está en favoritos. Yo cambiaría el icono. Cuando he hecho clic, lo pondría todo naranja o el corazón lo pintaría de naranja o algo así para saber que ya está en favoritos. Respecto al fondo, está genial que sea un SVG, con eso apenas consumes recursos, es muy buena idea. Y que los favoritos aparezcan en un lateral, también está genial. Así que por esa parte, estupendo. Vamos a echar un vistazo al código, a ver si hay algo remarcable. En el HTML no veo nada que esté mal. Me parece genial que hayas puesto los meta tags, el Open Graph y el Twitter Card. Eso me parece estupendo. Todos los favicones también. Está súper chulo. Luego aquí tienes el header, el formulario. Está todo bastante bien organizado. Así que por la parte de HTML, estupendo. Hay un fallo que he visto, que es una tontería realmente, que me imagino aquí. Este target blank, la C te sobra, simplemente eso, nada grave, simplemente que a la hora de escribir pues se te habrá colado la C y ya está. Quitando eso, por lo demás, genial. Vamos a ver el CSS, que tienes muchísimos archivos. Aquí tienes todas las variables, vale. Este es el reset, que es parecido a un normalize, pero solo con lo que te hacía falta. Vale. El main footer, que aquí tienes un position fixed que después te has cargado por algo. El main header. Vale. Los botones, tienes button, button hover, button call to action, el call to action hover, el secondary. Vale, todo genial. Los formularios. Vale, estupendo. Una cosa que no sé por qué haces es lo de poner la letra antes. Yo lo quitaría directamente porque con el nombre ya se sabe a qué está haciendo referencia. Aquí en lugar de main footer lo llamaría footer directamente y en vez de main header lo llamaría header. Porque no tienes otro tipo de footer ni otro tipo de header. No hace falta que pongas que es el principal. Esto es para el tema del profile, el logo, vale. Para el tema de los favoritos. Estupendo. Vale, veo que estás usando BEM correctamente. Movie title, movie poster, movie info. Aquí tienes movie poster repetido, no sé por qué. No sé por qué lo tienes dos veces. Creo que ahí se te ha colado. Pero por lo demás, bastante bien el CSS. Microcomponents. Esto no tengo ni idea de lo que es. Componentes que siempre van a ser hijos de otro componente y que por lo general tendrán otro componente como hijo. Esto es la primera vez que lo veo. Vale. Vale, el scroll bar, que esto es, me imagino, lo que lo pone de color naranja. Está guay. Y aquí tienes unos helpers.
estilos para usar, escribe estilos del REST CSS. Se tiene en cuenta que una puede ser un link o un botón, vale. Estupendo. Vale, el CSS está muy bien modularizado. Y lo único que te diría es pues lo que te he comentado, lo de quitar lo de A, B, C, D y todo eso. Quitando ese detalle, por lo demás, nada que comentarte. Vamos a ver el JavaScript, que aquí tienes las variables, getElementById, vale, estupendo. Tienes un fragmento también para las alertas. Bueno, aquí el orden da igual realmente. El DOM content loaded, si el usuario no está logueado, vale. Los listeners de las películas, vale, para añadir a favorito o para quitar el componente, vale, estupendo. Aquí lo mismo, aquí tienes otro listener del form. Valida si son las contraseñas son iguales, sí, es lo que yo te decía, que si coinciden es cuando lo pones en verde. Vale, genial. El listener del profile. Insert movies. Vale, esto es lo que construye cada película, imagino. Vale, estás utilizando los fragment. Genial. IMDB movies. Esto es la petición con Axios. Estupendo. Y aquí buscas por título. Coges las favoritas, vale. Esto es lo que gestiona el local storage. Genial. Y básicamente lo mismo que le he comentado al anterior, que no veo nada raro y que si ves algo que haya comentado en otra aplicación y que tú lo tengas, pues aplícalo y ya está. Pero en principio todo me cuadra bastante. Quitando el tema este de las iniciales antes del archivo, salvo por ese detalle, lo demás lo veo bastante bien. Así que esta aplicación, genial también. Vamos a ver una de las últimas ya, que es de Savary, no sé cómo se pronuncia, Savary me imagino. Vale, esta es la aplicación recién abierta de Savary. Y para empezar, hay cosillas raras que veo, pero son sobre todo de estilo, de CSS. Aquí veo este scroll que no debería estar. Esto es algo que habría que corregir. El tema de los colores. Yo creo que estás abusando mucho del rojo porque cansa muchísimo la vista tener tanto rojo por todos los lados. Entonces, sobre todo, darle otra pinta a los colores, elegir otros colores, pero por lo demás vamos a ver qué tal funciona. Aquí tienes el login y el registrarse, que el efecto este está chulo. Y algo malo que veo es que una vez que lo has abierto, ya si te arrepientes ya no puedes salir de aquí. Vamos a registrarnos ASD, ASD, ASD y ASD. Registrarse, vale, nos metes en la aplicación directamente. Aquí ya hay una búsqueda por defecto que me imagino que será Speed. Vamos a buscar aquí SAU, buscar, vale, tienes la paginación, aunque aquí pone estás en las páginas, aquí o estás en la página o estás en las páginas, pero hace falta concordancia entre los mensajes que hay. Y aquí pones, hay 275 movie. Entonces, o inglés o español, pero mezclar los dos en la misma frase queda bastante raro. Vamos a la página 1. Ver detalle. Aquí esto se abre en una ventana nueva. Y es lo que te decía, que el rojo este cansa muchísimo la vista. Los detalles están bien, pero el tema de los colores agota mucho visualmente. Vamos a añadir esta favoritos y esto hasta que no haces clic no desaparece. Entonces
Este mensaje, si lo quieres poner, yo simplemente pondría esto de otro color, que se pusiera verde, por ejemplo, como que ya está añadida o algo así, en lugar de este mensaje que estorba y que te impide seguir viendo la página normal. Si no haces clic dentro, no desaparece. Entonces, quitando eso, vamos a favoritos, y aquí pone las películas favoritas de ASD, vale, y aquí se puede ver el detalle otra vez. Regresar, tendrías que volver a pinchar en favoritos para llegar aquí. Así que en cuestión de funcionamiento, genial, pero yo vigilaría los estilos, porque ya te digo que es un poquito rara la experiencia de usuario, queda muy rara, tanto en los colores como en estos mensajes que salen. Entonces, eso es algo que sí que deberías darle una vuelta. Vamos a ver el código, a ver qué tal está. En el HTML veo que tienes aquí los meta y los estilos. Vale, aquí main nav link item active. Madre mía, esto es muy largo. Estás abusando del nombre de las clases. Podrías poner main nav y aquí sería main nav. Si usas Vim, esto sería main nav link, esto sería main nav item y este sería main nav, estoy en el A, así que main nav item active. Y este sería main nav link, aquí sería link, no hay detrás, hay link y este te sobraría. Y esto también. Luego aquí en las clases tienes ítem, pero también tienes líneas. No mezcles idiomas. Utiliza siempre inglés es lo más recomendado. Pero si prefieres escribirlo en español, que sea todo en español, no unas cosas sí y otras no. Y por lo demás, no veo nada raro. Aquí tienes la sección de favoritos. Vale, vamos a ver el login. A ver, aquí tengo todo abierto. En el login, aquí tienes código comentado, que me imagino que sería de prueba. Esta es modal screen for signing sin app, vale, para el registro y lo otro. Vale, el footer y aquí en movie. Líneas 1, línea 1, línea 2, línea 3. Esto me imagino que son los row que te salen. Y col 1, col 2, vale, las columnas. Estás utilizando unas clases similares a las que da Bootstrap, así que me imagino que conocerás Bootstrap o lo has usado. Y el CSS, vamos a ver. Aquí en el base estás utilizando clases, que en el base solo deberían ir etiquetas, así que estás mezclando cosas. Card movie, movies card, movie mg. Vale, aquí estás utilizando estilos descendientes, así que es posible que en algún momento se te pisen las clases por utilizar los estilos descendientes y afectar a la especificidad. Y si eso te pasa, pues ya sabrás por qué es. Si este favgrid fuera favorite / grid, pues ya sabrías que pertenece a este y no se te pisarían. Porque si te das cuenta, tienes aquí una escalera de 3 y este equivale a favorite, los favgrid que estén dentro de favorite y los favmovies que estén dentro de favgrid y favorite. Entonces, ahí tienes una escalera un poquito rara. El footer, aquí tienes un A, o sea, todos los A que estén dentro del footer. Y ya está, no hay más. Y después de esto tenemos más CSS, sí. El form control, aquí vuelves a usar etiquetas, que tendrías que estar utilizando clases para mantener el estilo que tienes. El main header, logo, nav. Vale, en principio no veo nada,
más remarcable que eso que te comento del CSS y lo del tema de los idiomas. Estilos para la página de movies y de... no sé, aquí te falta una palabra. Vale. Esta es la modal que aparece. Vale, genial. Y vamos a ver modal login. Nada raro. Movie. Sí, son todos del estilo. Tienes el mismo problema en todos. O sea, aquí tienes un Z-index súper raro para que esto se te quede por encima. Así que esos detallitos son los que deberías mirar. Aquí tienes las variables, eso bien. Aquí tienes los mixing de CSS para todas las transformaciones, por lo que veo. Y los media queries. Y aquí estás importando todo. Vale, pues repasar el CSS, todo eso que te he comentado, para que no tengas problemas de especificidad. Y vamos a echar un vistazo al JavaScript. Que aquí tienes el año actual, last find, que sería la última búsqueda. Imagino que esto después lo modificarás. Pero como va a seguir siendo un objeto, esto puede ser const. Y el array de errores también puede ser const. Este AscivenListener debería ir debajo del todo porque estás llamando a showInitialMovies. Y lo tienes declarado por debajo. Así que eso debería ir por debajo. Esta es la petición para buscar. Estás utilizando fetch. Vale, genial. Muestra las películas en las tarjetas. Vale. La validación de correo. Al hacer clic en el login o registrarte, el texto se activa en la ventana modal. Ah, vale. Esto es lo que abre el login y el registro. Y vale, en principio nada más, que los AscivenListener vayan debajo del todo. Y si puedes optimizarlo un poquito, pues mejor, porque tienes aquí validación para los inputs del login y check inputs normal. Y teniendo en cuenta que son todo inputs, podrías utilizar la misma función para validar en función de lo que le pases. Si es el login o si es el registro. Y la misma función solo tiene que validar un campo más, me parece, o dos. Entonces lo podrías pasar como parámetro. Aquí en el index tienes... es el mismo código. Vamos arriba del todo. ShowInitialMovies. Y estas constantes las tienes en los dos sitios igual. No sé por qué. Show user info. El show initial movies tienes la misma función dos veces, tienes código repetido. Así que seguramente puedas mejorar eso. Si estás repitiendo código, es que hay algo que estás haciendo mal. Esto es para el tema de los favoritos. La película seleccionada, añadir favorito y le pasas un ID. Y esto es para modificar la sección de los favoritos, para mostrar o ocultar. El responsive menú, ¿vale? Y en movie tienes esto para buscar por ID, si hay sesión activa. Y esto es para mostrar las películas. Vale. Vale, no, nada más que contarte. Simplemente eso, vigila la repetición de código que tienes en JavaScript para no repetir. Los AscivenListener, trata de ponerlos siempre abajo del todo. Y respecto al CSS, vigila BEM porque lo estás utilizando mal y con eso lo que vas a conseguir es que se te pisen los estilos y no vas a conseguir el objetivo de BEM. Así que quitando eso, por lo demás, guay. Vamos a ver la práctica de soporte 00, que es la penúltima, y a ver qué tal. Aquí en la aplicación vemos que sí que existe una validación porque está avisando de que hay campos en blanco. Vamos a poner ASD, ASD, entrar,
Vale. Aceptar. Estas están en favoritos, que lo he estado probando antes. Se pueden eliminar perfectamente de favoritos y añadirlas. Y hay un detalle que he visto que cuando veo los detalles de la película, no sé cómo se cierran. No sé si se pueden cerrar. Creo que ese punto se te ha olvidado. Porque para cerrar esto tengo que recargar. No sé si hay algo que no estoy viendo o algo así. Un detalle que me gusta es que sí que tienes la paginación. La tienes aquí, un poco rara que esté en un desplegable, yo lo habría puesto con los iconos normales de paginación. Y otro detalle que me gusta es que también puedes buscar series. Así que eso está genial. Aquí se ve que solo encuentra una. Y las que no tienen imagen, no estás poniendo una imagen por defecto, pero bueno. Entonces, las cosillas a mejorar, pues eso, que cuando abres los detalles, poder cerrarlos, que no sé desde dónde se hace. Y nada más, lo veo, a lo mejor el texto lo veo muy pequeño. Ah, vale, el cerrar está aquí arriba. Uy, Dios mío, pues ni me había dado cuenta. Está muy mal situado. Yo este cuadro lo haría más grande porque veo la tipografía muy pequeña. Lo veo muy chiquitito para ver. Entonces, eso sí es un detalle que miraría, tanto el tamaño como el tema del colocar el cerrar. Lo colocaría en un sitio que se apreciara más. Si esto fuera más grande, lo pondría justo en la esquina del cuadro. Entonces, por eso, nada más, solo comentarte esas cosillas. Favoritos, esto me muestra aquí los favoritos. Y en sesión, estás por cerrar tu sesión, salir, seguro. Muchos clics para cerrar la sesión. Eso yo pondría aquí simplemente un logout o cerrar sesión directamente y que al hacer clic te cierre directamente. Porque si para cerrar la sesión tienes que hacer dos preguntas. Y hacer tres clics es mucho. Entonces, vamos a echar un vistazo al código a ver si hay algo mejorable. En el HTML no veo nada remarcable. Sí que he visto que es responsive la página y que tienes menú de móvil. Así que por esa parte guay. Y esto ya es lo tuyo. La parte tuya de tu correo, tu GitHub para hacer el fork y los correos y todo eso. Entonces, por la parte de HTML, ya te digo que no veo nada remarcable. Esto me imagino que es la alerta que sale a la derecha. Vale, alert wrong, alert fine. Aquí sería un buen sitio para utilizar Vim y utilizar los modificadores. Tendrías el alert box, que sería el principal, y después tendrías un modificador fine, que lo único que haría sería cambiar el color, y el alert wrong, que cambiaría el color. Porque aquí estás repitiendo muchísimo código que podrías simplificar con menos cosas. Los estilos base, pues tienes el HTML, el body, el H1 y el H2. Vale, estupendo. Esto también se podría simplificar porque tienes estilos repetidos, entonces podrías meter dentro del H1 y el H2 los estilos iguales. Aquí tienes un display block para el H2 que no hace falta porque por defecto los H2 ya son de bloque. Vamos a ver los botones, footer button IMG. Aquí tienes este width que como ves ya me lo está marcando Visual Studio. Porque tienes un elemento en línea y los elementos en línea no admiten el atributo width, porque no tienen ancho, ocupan lo que ocupe su contenido. Y en principio, pues no veo nada más así remarcable. Aquí tienes las variables. Aquí están los formularios. Vale, aquí tienes el mismo problema. El width este no se te está aplicando porque
es un elemento en línea. El menú, vale, con sus animaciones, estupendo. Las modales, vale, nada raro. Movie title, aquí estás usando estilos descendientes y esto te puede pisar estilos, así que ten cuidado con eso, igual que se lo he comentado a todos los que tenían estilos descendientes. Este es el normalize, que no lo voy a ver porque es el que te has descargado de la página, imagino. Header, content, footer, vale. Aquí, según la sintaxis nueva de CSS, iría con un doble dos puntos y sin esto, ahí, que lo tengas en cuenta. Y en el style estás importando archivos, lo mismo que le he comentado al otro del proyecto que tenía los import, es eso, que aquí estás haciendo muchas peticiones y hasta que no cargue uno no empieza a cargar el otro, entonces eso va a ralentizar bastante la carga de la página. Quitando eso, pues nada, vigilar BEM si lo quieres utilizar para ahorrarte problemas a la hora de modificar el CSS y de que sea mucho más sostenible. Aquí tienes el template, el rating, este que lo que hace es mostrar la cara esa sonriente o triste, imagino. Movie template, vale, lo estás haciendo todo con template strings aquí. Movie template full, login template, load seeker template, esto no sé lo que es. Y el cargador de contenedores, vale. Lo que gestiona el storage, vale. Tienes una validación también por si el local storage no lo soporta el navegador, genial. Aquí tienes la búsqueda, que es lo que estás pasando como parámetro, genial. Y para el tema de la paginación también lo estás controlando, estupendo. Aquí están las modales, genial. Que bueno, los Ansible Listener, esto lo estás poniendo para cuando se abre el mensaje. Vale. MISC, que me imagino que será miscelánea o lo que serían los helpers. Una expresión regular para validar eso. Y tienes el código un poquito esparcido y eso sí que podrías optimizarlo un poco, porque sí que tienes varios archivos JavaScript, pero si utilizas Gulp o algo así para juntarlo todo en uno, o Webpack, pues podrías conseguir que el código se te optimizara bastante y te ahorrarías la repetición de código en algunos puntos. Quitando eso, no veo nada raro, la verdad. Esto es... Aquí estás haciendo una función, bueno, estás llamando a esta función para cuando carga la página para tener ya cosas dentro, ¿vale? Los favoritos, vale, genial. Y set timeout, esto no sé lo que es. Get element by favorites, scrolling to view, no tengo ni idea de lo que hace esta función. Scrolling to view. Leave DOM. No sé de dónde sale esto, la verdad. No sé qué función es esa. Y después tienes el alert, que es el cuadradito este que aparecía a la derecha. Y que a los 5 segundos lo eliminas. Vale, pues simplemente esas cosillas que te he comentado, échale un vistazo porque puedes ahorrar código tanto en JavaScript como en CSS. Sí, le das una vuelta y refactorizas e intentas utilizar algún tipo de task runner como Gulp o algún empaquetador como Webpack que te ayude a simplificar el código bastante. Así que vamos a ver el último ya, que es de Yamil Esteban García.
En este último archivo, el de Yamil Esteban García, estoy intentando iniciar sesión, pero no lo consigo. No me deja entrar en la aplicación, no sé por qué. Voy a quitar esto y vamos a poner Dorian 1, 2, 3, 4, por ejemplo, iniciar sesión y no me deja entrar. Así que vamos a ver el código directamente y a ver si encuentro el problema. En el HTML, pues no veo nada raro. Aquí tienes OMDB JS Index, que eso no existe. Creo que tienes la ruta mal. Vamos a ver si quito esto. Port, vamos a abrirlo. Y aquí vamos a poner Dorian. Dorian 1, uy. Dorian 1, 2, 3. Iniciar sesión. Vale, tienes mal las rutas. Tienes mal las rutas de la aplicación. A ver, en lista películas. JS lista películas bien. Y CSS lista películas. No sé qué es exactamente lo que está pasando, pero bueno. El HTML lo tienes bastante bien. Quitándolo del tema de las rutas, que ya te digo que no sé por qué no funcionan las peticiones. A eso échale un vistazo. El punto barra este que le he comentado a todo el mundo, que lo puedes quitar. En el CSS, contenedor, botón, hidden, active, lo mismo, no mezcles idiomas. Y este selector descendente te lo podrías ahorrar simplemente poniéndole una clase al input. En lista películas, vale, mensajes, ok. La sangría está muy mal. Si yo guardo, como ves, se queda todo colocado. Utiliza Prettier o algún formateador de código que te lo deje todo más establecido. Aquí tienes estilo con etiquetas, que este H1 le podrías poner un title, por ejemplo. Botón favoritas, contenedor. Sí, tienes el problema de mezclar idiomas, pero nada más. Ya te digo que como no he visto la aplicación, pues tampoco puedo asociar cosas. Vamos a ver el index. Aquí tienes nombre, contraseña, el botón. Aquí tienes una variable con ñ. Eso es algo que no debes hacer jamás. Porque si este código lo ejecutas en un ordenador que no tenga ñ, o sea, en un teclado que no tenga ñ, a esta variable no vas a poder acceder jamás. Entonces, ese es uno de los principales motivos por los que siempre se escribe el código en inglés. Porque el teclado inglés es universal y todas las teclas que tienes en un teclado inglés están disponibles en todos los teclados. Entonces, acostúmbrate a no utilizar ni ñes ni caracteres raros. Aquí tienes la validación de la contraseña. Y aquí estás guardando en la sesión todo el tema este del usuario y la contraseña. Y en lista películas tienes usuario pass, location.search, usuario y pass, mensajes, contenedor, btn, búsqueda, botón favoritas, vale. Aquí tienes un error de escritura, esto sería búsqueda 1, imagino, que será para controlar si es la primera búsqueda. Iniciar. Y aquí estás enviando a un archivo que no existe. Que no lo tengo aquí. Entonces, yo creo que es por eso por lo que falla. Sí, tenías las redirecciones mal puestas. Aquí estoy viendo que puedes buscar, pero no puedes mostrar los detalles de otra película. Tienes que ocultarlos de una para mostrarlos de otra. Luego en guardar, si ya lo has guardado, no cambia el mensaje. Eso es algo que yo cambiaría para que pudieras modificar esto.
Y si me voy a favoritas, no veo nada. No sé si lo tienes por aquí debajo o... No sé dónde están los favoritos. Así que, en principio, eso, vigilar estas cosillas, que cambie el mensaje de si está en favorito o no, que aquí en lugar de guardar ponga quitar de favoritos y que los detalles puedas desplegar más detalles a la hora de verlos, que no puedas elegir solo uno. Entonces, eso es algo que yo cambiaría y sobre todo lo de las rutas, evidentemente, para poder funcionar. Entonces, con esto yo creo que ya hemos terminado porque no he visto nada más que te pueda contar. Es simplemente vigilar las redirecciones y ver esos detallitos que te comento, a ver si puedes mejorar el rendimiento de la aplicación y sobre todo la experiencia de usuario. Así que vamos con el sorteo de los cursos de React que quedan. Y después de este vídeo os subiré el de la siguiente práctica. Así que vamos con el sorteo. En el vídeo anterior sorteé dos cursos de React y os dije que iba a sortear cinco. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es sortear los tres que faltan. Aquí tengo todos los que habéis participado en esta práctica. Así que entre 1 y 19 vamos a generar tres números y ya sabéis cómo funciona esto. El primero sería el 13, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Morán Rosales 23, me escribes por Facebook. Vamos a por otro número, el 1, así que ANZ 029, lo mismo, escríbeme por Facebook para que te dé un código para acceder al curso. Y el último que se lleva el curso es Branier. Así que perfecto. Esas tres personas se llevan el curso de React completamente gratuito. Así que mandadme un mensaje privado y os doy el código. Y por hoy termina las correcciones de la práctica 2. Así que después de este vídeo os subiré el de la siguiente práctica. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.